Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una partida muy buena, muy increíble, así que sin nada más que decir, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, píquenle al like de todos los videos que puedan. Y nada, los invito a que pasemos a ver este video increíble. Los veo. Hola cracks, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaggy vamos a ver una nueva partida de Free Fire y vamos a ver qué es lo que puede suceder dentro de esta hermosa partida. Espero por lo menos matar tres personas y sobrevivir una ronda, aunque sea. Ya que me cuesta muchísimo todavía. Y es un problema. Es muy difícil, hijos. ¡Ah, que hay alguien allá, hijos! ¡No! Sustos que dan gusto. ¡Oh! Señores cracks, por favor, ayúdenme. Necesito el poder del Olimpo para ganar esta partida. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Tengo un arma que yo amo con todo mi ser, que es esta. Y obviamente voy a tratar de ir a tirarme abajo a ese morrón que estaba en la casa de allá. Y a ver si es que le ganó el hijo de la vergüenza. Él era el único que estaba ahí, así que va, allá va, allá va, allá va. Allá va, allá va. Y vamos a ver si es que lo puedo derrumbar con un par de balacillos. Creo que lo puedo alcanzar tranquilamente. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Okay, no tiene nada más cracks, o sea, tiene unas granadas. Es lo único que tiene. Ojo, acá había una hiperrecarga. Y esta es una MP40 que la debería cambiar por esa. Cracks. Ah, caray. Eso sí me interesa. Okay, no tengo ninguna puta mira muy larga. Así que no me va a convenir mucho. Tendría que acercarme, hijos, y tratar de no morir en el intento. Ahora, pues. Eso les iba a decir. Les iba a decir exactamente lo mismo. Que podría llegar alguien a rematarme. Y es la típica que hacen estos putos. A eso se le llama estrategia. No tengo para curarme, cracks. Ahora sí tengo. Prefiero reaguantarme con eso. Reengaucharme. No manca. Y ver si es que le puedo sacar provecho a algo.
Bob Esponja. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Si esta arma no me va a llevar muy lejos con esa mira, en serio. Ahora, tengo un chalequito más mejor que ese. Y aunque sea, tengo 3 putos botiquines que me van a servir de algo, sí o sí. Me pude haber guardado uno. Lo sé. No logro ver, pero no creo que sea alguien. No creo que sea una persona. Está allá, chicos. Y acá había otro. Vamos a ponernos acá arriba y ver si es que puedo sacar una toma fotográfica buena de lo que está pasando. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué sonido! El tema aquí es que podría moverme e irme a otra casa. Y probar suerte, pero hay un peligro de por medio. ¿No creen? Pero bueno, si no corres peligro, no eres nadie. Un precio razonable. Ya lo vieron allá. Al mijo ese ya lo vieron. ¿Vendrá o no vendrá? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Habrá una mina acá? Sí, hay una mina, ¿o no? No sé. No, pareciera que no hay una mina, chicos. No quiero cagarla con nada, porque si la cago con algo, cago. Buena frase, ¿no? Ya no voy a correr como corría antes directamente a la gente. Solamente correré si es que es necesario realmente correr hacia ellos. Pero si no, lo evitaré. Casi muero por un pollazo noob que soy. Por fallar todas las putas balas y ponerme nervioso, casi muero. ¡Tengo miedo! Y
Eso me pasa por noob. Uf. Yo soy el guerrero dragón. Me están viendo muchas personas, así que puedo hacer un bailecillo. Ok, ahora hay que sí moverse, hijos, porque si no nos movemos, vamos a morir. Y esto va a cerrarse por allá. Así que vamos a tener que correr. Quedan 9 personas, he matado 3 personas. No está tan mal. La verdad que no. No me interesa en este momento, la verdad, recoger armas ni nada. Tal vez botiquines sí, pero no más. Vamos, cracks, que se puede. Ahí hay alguien, si no me equivoco. ¿Qué hago? ¿Qué hago, verga? ¿Qué hago? Llamo la atención de la gente. ¡Peligro! Okay. Estamos dentro de la zona y obviamente va a ser, no sé, difícil, supongo. Están esas luces Skywalker que te demuestran de que hay algo allá. Pero yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Ahora, el droncillo no muestra nada raro. Y ahí hay una cajita que está cayendo. Ahora, fuck, si me acerco, ¿qué estoy haciendo, cracks? ¿Qué estoy haciendo? ¿En serio? Estoy llamando la puta atención. Ok, se cerró acá. No lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Cracks, ¿qué está pasando en esta partida? Quedan 40 segundos y todavía no aparece nadie más. Y son 6 personas las que quedan fucking vivas. Quedan 5 ahora, de hecho, y ya no veo a nadie por ningún lado. Esto suele pasar muchas veces en Free Fire. ¿En serio? ...11 segundos, 10 segundos... y esto se va a cerrar y se pone candente. Hay gente allá. O sea, alguien viene hacia acá. Sí o sí.
Van a tener que venir acá, hijos. Van a tener que venir acá. El círculo se cierra. Se cierra. Y no queda nada. Se está cerrando. Vamos, que se puede, cracks. Vamos, que se puede. Quedan 5 personas. 5. Estas son las partidas donde uno mira y dice: soy un héroe. Dios santo, soy el mejor de todos. Pero cuando te cambian el círculo, es cuando te sientes troleado por este fucking círculo de la verga madre. Porque no te puedes sentir peor que eso, o sea. Vamos, por favor. No veo a nadie. Y me voy a poner como que por acá. Tratando de cubrir mi flanco, que no tengo cómo cubrirlo, porque obviamente estamos en un lugar abierto. Y ir a esa casa, no sé si sea la mejor opción. Quedan 4 personas, cracks. Y ya me siento muy feliz de llegar a este punto. Pero no los veo. En serio, no los veo. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vienen? ¿De dónde fucking vienen? Porque no los veo. O sea, tienen que ir viniendo, chicos. Tienen que venir porque el círculo se está cerrando. Y esto quiere decir de que si no se mueven, mueren. Cracks, esto ya se cerró. Completamente. ¡Oh! ¡Miren dónde estoy yo! Y quedan 4. Ok, ahí hay uno, fíjense. Cúrrete, por favor, crack, cúrrete. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Crack, estamos acá. Y esto se cierra. Es 1-1-1. Está tirando murallas porque no le queda otra. Y va a tener que correr. Va a tener que correr, va a tener que correr, va a tener que correr. Sí o sí va a tener que correr, cracks. Porque si no va a morir. ¡Me mató! ¡No! Quedé segundos, cracks. Quedé segundo. ¡No importa! ¡Así es la troleada del mundo!